en esta cancha y contra este rival que es de primera, me genera triple de sensación, así que contento y que ojalá sea el inicio de algo mucho mejor. Sí, al que me pueda responder o quiera responder, si en la semana pudieron hablar y Fernando les contó cuál fue el motivo por cambiar el esquema técnico, todos sabemos que acá Fernando Ruiz siempre jugaron 4-3-3 y hoy pareció que salió un 4-2-3-1. No, yo creo que él es el que decide nunca, o al menos no ha sucedido de que por X motivo, sí seguramente el motivo era para encontrar el camino nuevamente, que era este de la victoria, de ser un equipo duro, competitivo, difícil, y bueno, y se pudo lograr, así que bueno, y obviamente que es importante porque lo pudimos hacer, lo que se plasmó en los entrenamientos, en todo momento se plasmó en el partido de mejor manera. Sí, dicho vos, uno de los jugadores con más experiencia en el equipo, el debutó hoy. ¿Qué consejo le puede dar a Cadena del futuro? Ah, tiene muy, muy buenas condiciones, tiene que escuchar a los grandes y tiene mucho para enseñar también, porque obviamente todos podemos aprender. Así que nada, que sea con todos los éxitos, porque además es muy buena persona. Bicho, vos entonces ganó bien jugando bien hoy, ¿cómo lo viste el partido de hoy? Sí, mucho mejor. Se cambió la imagen, este fue otro Platense que todos queremos. Seguramente hay cosas por corregir, pero bueno, esto en la semana se va a ir corrigiendo. Obviamente todos vamos a estar a disposición del técnico, de lo que él decida para seguir mejorando. Pato, cuando estabas ahí afuera, atrás de la línea, estabas por entrar, ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué fue lo primero que te vino? No pensé nada. No sabía qué hacer, pero bueno, sé que acá tengo el apoyo porque me crié acá, porque de los 5 años estoy acá y tenía confianza encima, así que entré con mucha tranquilidad y sabiendo que mis compañeros también me daban la confianza. Pato, ¿qué te pidió Fernando cuando te dio las primeras indicaciones? Que disfrute y que agarre la pelota. Me hacía falta un poco de así que yo sé que eso lo podía hacer y bueno, y un poco nervioso, pero por suerte se pudo dar y de una vez por todas debutar.